Hola, bienvenidos una vez más a este tu canal. En esta ocasión te muestro esta blusa. Este fue una petición de Dalí Encanto que me la hicieron por Facebook. Esta es una petición más cumplida. Te muestro aquí más de cerca. De este punto, que es la terminación de la manga, hacia este punto, estamos dejando un total de 71 centímetros. De la cintura, estamos dejando un total de 47 centímetros. Y del hombro hacia la parte final, he dejado un total de 59 centímetros. ¿Cómo vamos a hacerle? Esta sería una talla extra grande. Si necesitas una talla más pequeña, vas a reducir los puntos al tamaño que la vayas a realizar. Puedes reducir, como en esta parte, este motivo. Vamos dejando dos motivos, un motivo por cada talla. Es decir, si necesitas una talla pequeña, bueno, pues vamos a retirarle un motivo y medio a dos motivos, dependiendo de cuál sea el caso que vayas a trabajar. Y lo mismo, pues, para la parte del cuello. Voy a comenzar. Este hilo es algodón. Puedes usar Omega Fantasía, vienen colores muy divertidos. Y puedes usar también otro tipo de algodón que tengas cerca de casa. También te recomiendo Río. Es también un algodón que viene en varios tonos, pero pues ya te lo dejo a tu elección. Esta prenda fue tejida con un ganchillo en número 3. También te recomiendo que si necesitas hacer una prenda más pequeña, como sería una mediana o una chica, y no tienes la manera o no sabes cómo disminuir o cómo hacerla más pequeña, bueno, pues te sugiero que con el omega, que es el número 6, y con un ganchillo en número 0, puedas realizar una prenda más pequeña que pudiera ser una mediana o con un ganchillo más pequeño, una talla chica. Yo voy a comenzar. Doy comienzo con 113 cadenas. Realizo una cadena y en el primer, en la siguiente cadena, un punto bajo. Siguiente cadena, punto bajo, siguiente cadena, punto bajo. Son 3 puntos bajos para iniciar. 3 cadenas. Uno, dos, tres. Y en la cadena número 4, realizo un punto. Siguiente cadena, un punto. Tercer cadena, un punto. 1, 2, 3 cadenas. Paso 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y en la cadena número 4 realizo punto bajo. 1. Siguiente, 2. Siguiente, 3. Siguiente 4, siguiente 5, 5 puntos bajos, 3 cadenas y voy a volver a repetir, 1, 2, 3 y en la cadena número 4 realizo punto, siguiente 2, siguiente 3, 1, 2, 3 cadenas, 1, 2, 3
y en la cadena número 4 comienzo con un punto bajo, uno por cada espacio, deben de ser 5. Una vez terminada la vuelta, subo una cadena, giro y en el primer espacio realizo punto bajo, siguiente espacio, punto bajo, 1, 2, 2, 3 cadenas y sobre las cadenas realizo 3 puntos, 1, 2, 3. Una cadena, paso a las siguientes cadenas y realizo 3 puntos. 1, 2, 3. 3 cadenas, paso a donde tengo los 5 puntos bajos, paso 1 y en el que sigue realizo punto bajo. Siguiente espacio, punto bajo. Siguiente espacio, punto bajo. De tener 5 puntos bajos, ahora solamente tengo 3. 3 cadenas. Sobre las cadenas, realizo 3 puntos. Una cadena, nuevamente 3 puntos. Y voy a volver a repetir. 3 cadenas. Paso un punto bajo sin tejer y en el que sigue realizo los 3 puntos bajos y así voy a completar toda esta vuelta. Aquí ya he terminado la vuelta. Para finalizar, paso un punto bajo sin trabajar y en los dos que siguen realizo punto bajo. Subo 6 cadenas, giro y sobre estas 3 cadenas que tengo, realizo 3 puntos. Tres cadenas, paso a la mitad donde tengo estos que le vamos a llamar, algunas personas la conocen como casitas o panecitos. Bueno, pues a la mitad realizo un punto. Tres cadenas, siguientes cadenas, tres puntos. Uno, dos, tres cadenas. A la mitad tengo 3 puntos, recordemos, 1, 2, 3. En el del centro realizo un punto. 3 cadenas. Sobre las cadenas, 3 puntos. Ahorita te voy a mostrar cómo va a ir quedando. Y esto voy a repetirlo toda esta vuelta. 3 cadenas, a la mitad de los panecitos un punto, 3 cadenas, sobre las cadenas 3 puntos, 3 cadenas, a la mitad de los 3 puntos un punto alto, 3 cadenas y repito. Aquí ya estoy por terminar la vuelta, realizo 3 cadenas y en el último punto bajo, un punto alto. Subo 3 cadenas y sobre las cadenas realizo 3 puntos altos. Tres cadenas, paso
estos puntos sin trabajar y sobre la cadena realizo un punto bajo. Sobre el punto bajo, sobre el punto alto, un punto bajo y sobre la cadena, un punto bajo. 1, 2, 3 cadenas, paso, este espacio y realizo 3 puntos, 1 cadena, paso del otro lado donde tengo las otras 3 cadenas y realizo 3 puntos. 1, 2, 3 cadenas, paso estos puntos sin trabajar, sobre las cadenas punto bajo, sobre el punto alto un punto bajo y sobre las cadenas un punto bajo. Y esto voy a repetirlo toda la vuelta. 3 cadenas, paso sin tejer y en las siguientes 3 cadenas 3 puntos. Una cadena, siguientes 3 cadenas, 3 puntos, 3 cadenas, sobre las siguientes 3 cadenas, un punto bajo, sobre el punto, punto bajo y sobre la cadena, punto bajo. 3 cadenas y vuelvo a repetir. Hasta aquí he terminado la vuelta. Terminé con los 3 puntos y el punto del borde. 3 cadenas. En este primer espacio realizo un punto. 1, 2, 3. Y voy a pasar a donde tengo los puntos bajos a trabajarlos los 3, pero vamos a ponerle uno sobre las cadenas para que sean 5, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3 cadenas. Donde tengo las dos casitas, a la mitad realizo 3 puntos. 1, 2, 3. 3 cadenas y vuelvo a repetir, un punto bajo sobre la cadena, siguiente punto bajo, te muestro cómo va quedando y voy a contar en qué vuelta vamos. Para ir contando es preferible contar por vueltas para no revolvernos. 1, 2, 3, 4. Estoy trabajando la vuelta número 5 y ya estoy aquí por terminar esta vuelta. 3 puntos altos a la mitad de las casitas o panecitos, paso punto bajo sobre la cadena, un punto bajo sobre cada uno de los 3 puntos bajos de la vuelta anterior y punto bajo sobre la cadena. 3 cadenas. Paso al borde y realizo 1, 2 puntos altos para terminar. Y voy a continuar. Esta sería la vuelta número 6, 3 cadenas, giro y sobre las cadenas realizo 3 puntos altos, 3 cadenas y paso donde tengo los 5 puntos. Voy a pasar un punto sin tejer y en el que sigue realizo punto bajo. Esto va a hacer que nos queden 3 puntos bajos, 1, 2, 3. Y así voy a comenzar la vuelta.
tres cadenas. Y tengo el panecito, un panecito aquí nada más. Bueno, pues antes de él, en las cadenas voy a poner tres puntos altos. Una cadena sobre las siguientes tres cadenas, tres puntos altos, tres cadenas y paso un punto bajo sin tejer y en el que sigue realizo 1, 2, 3 puntos bajos. Y así voy a continuar esta vuelta. 1, 2, 3 cadenas. Antes del panecito, 3 puntos sobre las cadenas, una cadena, siguiente, 3 puntos y repito, 3 cadenas, paso un punto bajo, 1, 2, 3. Estoy por terminar la vuelta y sobre el último punto realizo un punto para que me quede 4 puntos al borde. Seis cadenas, voy por la vuelta número 7, paso estos puntos sin tejer y sobre las cadenas realizo 3 puntos altos. Tres cadenas, paso a donde tengo los tres puntos bajos y sobre el punto del centro, es decir, paso uno y en el que sigue realizo un punto alto, tres cadenas, sobre las cadenas tres puntos altos, uno, dos, tres cadenas. Y a la mitad, donde tengo los dos panecitos o casitas, realizo un punto. Tres cadenas, sobre las cadenas, tres puntos altos. Tres cadenas. A la mitad, realizo un punto. Y esto lo voy a repetir toda la vuelta. Ya estoy por terminar la vuelta, realizo tres cadenas, un punto del borde, una cadena, giro. Esta es la vuelta número 8. Sobre el punto realizo un punto bajo, sobre la cadena punto bajo, tres cadenas. Voy a pasar este espacio sin trabajar y sobre las cadenas que siguen voy a realizar 2, 3 puntos. Una cadena, paso al siguiente espacio donde están las tres cadenas y realizo 3 puntos altos. Tres cadenas, paso a donde tengo el siguiente tres cadenas, paso esto sin tejer, punto bajo, 1, 2, 3. Y si te das cuenta, en este punto estoy repitiendo la vuelta que es esta, es la número 2. Voy a continuar. Tres cadenas, paso a los siguientes tres cadenas y realizo tres puntos altos. Voy a tomar esto que se salió. Una cadena, 1, 2, 3 puntos altos, tres cadenas y vuelvo a repetir. Me paso donde están las cadenas. Punto bajo sobre la cadena, punto bajo sobre el punto y después del punto. Tres cadenas,
paso sin tejer este espacio y sobre las cadenas repito tres puntos altos, una cadena, en las siguientes cadenas pasando el punto alto, realizo tres puntos altos y esto lo voy a repetir toda la vuelta. Para terminar la vuelta número 8, realizo tres cadenas, punto bajo y en la cadena número 3, un segundo punto bajo, cadena, giro el trabajo, primer espacio, punto bajo, segundo espacio, punto bajo y sobre las cadenas realizo punto bajo. Tres cadenas, paso a donde están los panecitos o casitas y en el centro realizo tres puntos altos. Tres cadenas, paso a donde tengo los tres puntos bajos de la vuelta anterior y sobre las cadenas realizo un punto bajo. Siguiente espacio, punto bajo, llevo 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3 cadenas y vuelvo a repetir donde están los panecitos o casitas en el centro, realizo 3 puntos altos. 3 cadenas y vuelvo a repetir sobre las cadenas punto bajo, 3 puntos bajos sobre cada uno de los puntos bajos de la vuelta anterior y sobre la cadena un punto bajo para completar 5. Voy a continuar toda esta vuelta de la misma manera, termino y regreso contigo. Ya estoy por terminar la vuelta. Sobre las cadenas realizo punto bajo, 2, 3, una cadena, giro, en el primer espacio punto bajo, segundo espacio punto bajo, 3 cadenas y donde están las cadenas trabajo 3 puntos altos. Una cadena, paso estos puntos sin tejer y en las siguientes cadenas tres puntos altos, tres cadenas, paso un espacio y en paso tengo que realizar 1, 2, 3 puntos bajos sobre las 5 cadenas, así es que paso un punto y en el que sigue punto bajo. Tres cadenas, sobre las cadenas, tres puntos altos, una cadena. Siguiente, tres puntos altos y voy a volver a repetir. Tres cadenas, paso un punto sin tejer y en el que sigue punto bajo, uno, dos, tres. Tres cadenas. Y vuelvo a repetir, antes de la casita o del panecito realizo tres puntos altos sobre las cadenas, una cadena, después del panecito, tres puntos altos, y esto lo voy a realizar toda la vuelta. Ya estoy por terminar la vuelta número 10. Voy por la vuelta número 11. Finalizo con dos puntos bajos. Seis cadenas, giro. Y en estas primeras tres cadenas realizo tres puntos altos. Tres cadenas y a la mitad de donde tengo los dos panecitos o casitas voy a realizar un punto. Tres cadenas más. Paso a donde están las cadenas y realizo tres puntos.
tres cadenas y sobre el punto que está a la mitad, 1, 2, 3, bueno, pues en el que está a la mitad realizo un punto alto. Paso a donde están, son tres cadenas, y donde están las tres cadenas realizo tres puntos altos y esto lo voy a repetir toda la vuelta. Tres cadenas a la mitad de los dos casitas, punto alto, tres cadenas, siguientes cadenas, tres puntos altos. Vuelta número 11. Seis cadenas. Aquí voy a comenzar a ampliar la manga. Te muestro. Es este punto en el que comienza a abrir para darle ya la forma. Entonces ya subí las seis cadenas y en este primer punto bajo de la vuelta anterior voy a realizar un punto alto para hacer el primer aumento. Tres cadenas y sobre estas cadenas voy a realizar tres puntos altos. Uno, dos, 3. Paso 3 cadenas o realizo 3 cadenas y en el centro tengo estos dos casitas o panecitos. Ahí realizo un punto alto, 3 cadenas, paso a donde tengo las cadenas, esto sin trabajar, y sobre las cadenas realizo 3 puntos altos, 3 cadenas. Tengo tres puntos bajos y en el que está en el centro realizo un punto alto, tres cadenas, sobre las cadenas realizo tres puntos altos y esto voy a repetirlo toda la vuelta. Te muestro cómo va a ir quedando ya con el aumento del borde y voy a volver a repetir tres cadenas. Paso al centro donde tengo los dos panecitos, un punto alto, tres cadenas y sobre las cadenas tres puntos altos. Yo termino esta vuelta y regreso contigo. Termino la vuelta con tres cadenas, un punto sobre el punto bajo de la vuelta anterior, tres cadenas. Y doble lazada y trabajo el punto de 2 en 2. Y aquí tendría ya el aumento al igual que en el borde. Esta es la vuelta número 11. Voy por la vuelta número 12. Realizo 6 cadenas. Giro y sobre las primeras cadenas tres puntos altos. Una cadena y sobre las siguientes tres cadenas realizo tres puntos altos. Tres cadenas. Paso a este espacio y donde tengo las cadenas, punto bajo en las cadenas, sobre el punto y después del punto. Tres cadenas, paso al siguiente espacio que es este y realizo tres puntos altos, una cadena. Siguientes cadenas, tres puntos altos nuevamente y vuelvo a repetir, tres cadenas,
paso al siguiente punto, realizo punto bajo sobre las cadenas, sobre el punto y nuevamente sobre las cadenas. Y esto lo voy a repetir. Ya estoy por terminar la vuelta, hago una cadena y donde están las cadenas realizo 3 puntos altos, 2 cadenas, 1, 2 lazadas, cuento 1, 2, 3 y en el punto número 4 realizo un punto de 2 en 2 y así estaríamos terminando con la vuelta número 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Es correcto. Voy a subir aquí una cadena. Sobre el punto, un punto bajo. Sobre la cadena, punto bajo. 3 cadenas. A la mitad de donde tengo las dos casitas o panecitos. Ahí comienzo con 3 puntos altos. 1, 2, 3. 3 cadenas. Paso a donde tengo los 3 puntos bajos. Punto bajo en la cadena. 3 puntos bajos. Uno en cada espacio. Un punto bajo sobre la cadena. 3 cadenas. Paso este espacio sin tejer y en el centro donde están los panecitos vuelvo a repetir 3 puntos altos, 3 cadenas, paso a donde están los 3 puntos bajos, punto bajo sobre la cadena, un punto bajo sobre cada espacio y para finalizar un punto bajo sobre las cadenas. Y esto voy a repetirlo toda esta vuelta. Para finalizar la vuelta voy a pasar 1, 2 y en la cadena número 3 o antes de la cadena número 3 realizo punto bajo y ya sobre la cadena número 4 realizo el punto bajo. Y aquí tengo dos opciones. Continuar con 7 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas o realizar el corte o la sustitución por 7 cadenas. Si lo haces así, tendrás que regresar con punto deslizado. Esa puede ser una opción, terminar aquí en esta parte. Voy a agregarle uno más para que me queden 7. Estas las vamos a ocupar para la siguiente vuelta. Y en este punto, aquí regreso yo. Voy a unir esta parte. Y en este primer espacio voy a realizar 2 puntos bajos, 1, 2, 3 cadenas y paso donde están las cadenas, realizo 3 puntos altos, 2, 3, una cadena, paso estos puntos sin tejer y en las siguientes cadenas voy a realizar 3 puntos altos. Seguido de 3 cadenas, voy a dejar pasar un espacio sin trabajar y en el que sigue comienzo con punto bajo. Recordemos que son 3 puntos bajos los que tenemos que hacer sobre los 5 puntos bajos de la vuelta anterior y te muestro cómo va quedando esta vuelta. Continúo con 3 cadenas y vuelvo a repetir sobre las cadenas. 3 puntos altos,
una cadena, nuevamente paso esto sin tejer y donde están las cadenas, tres puntos altos, continúo con tres cadenas, paso un espacio y en el que sigue realizo punto bajo 1, el que sigue 2, por último 3, subo 1, 2, 3 cadenas, sobre las cadenas realizo 3 puntos altos y así voy a continuar trabajando toda esta vuelta repitiendo lo mismo de la misma manera. Termino y regreso contigo. Ya estoy por terminar la vuelta, realizo 3 cadenas, paso al último punto y en el último punto voy a realizar 2 puntos bajos en ese mismo espacio. Continúo con 13 cadenas. Giro el trabajo y voy a contar 1, 2, 3 y en la cuarta cadena realizo un punto alto, siguiente cadena, punto alto, siguiente cadena, punto alto. Y aquí nos va a quedar una cadenita sin trabajar y así va a quedar esta parte. Voy a continuar. Tres cadenas y sobre el primer punto bajo o que tengo realizo un punto alto, tres cadenas y sobre las cadenas realizo tres puntos altos, tres cadenas y aquí en el centro donde tengo las casitas voy a realizar un punto alto. Repito, tres cadenas, paso a donde tengo las cadenas y realizo tres puntos altos, tres cadenas, paso a la mitad donde tengo los tres puntos bajos, hago un punto alto, tres cadenas y vuelvo a repetir, sobre las cadenas tengo que realizar tres puntos altos. Y esto me va a quedar así. Y voy a continuar tejiendo de la misma manera toda esta vuelta. Tres cadenas a la mitad de las dos casitas, punto alto, dos cadenas, tres. Paso a donde están las cadenas. Tres puntos altos. Tres cadenas, paso un espacio y en el punto bajo que está en el centro realizo un punto alto. Estoy por terminar la vuelta número 15, realizo tres cadenas. En el primer punto bajo o el que queda en el borde, ahí realizo un punto. Voy a abrir un poquito porque quedó muy cerrado. Un punto alto. 1, 2, 3 cadenas. Voy a pasar una cadena y en la siguiente cadena realizo un punto alto. Siguiente cadena, punto alto. Siguiente cadena, punto alto. 1, 2, 3 cadenas y por último en la última cadena realizo un punto alto y de esta manera va quedando. Voy por la vuelta número 16 y te comento, de aquí en adelante no se van a hacer ya disminuciones, sino que en esta parte subo una cadena, giro y en el primer espacio realizo un punto bajo y comienzo. 1, 2, 3, paso este espacio sin trabajar
Y aquí, donde están las cadenas, comienzo ya con tres puntos altos, una cadena, tres puntos altos, uno, dos, tres cadenas, paso al siguiente espacio, punto bajo sobre las cadenas, punto bajo sobre el punto y después del punto, punto bajo. Y te voy a mostrar aquí ya como tengo, esto sería repetirlo, 1, 2, 3. Una cadena, paso a la siguiente cadena y vuelvo a repetir. Y así, ya voy a continuar, te voy a mostrar esta. De este punto que corresponde a esta parte, de aquí en adelante se va a tejer ya de manera normal y te voy a contar cuántos son las vueltas que se van a realizar. Con la misma mecánica de tejido, aquí llevo, esta es la segunda después del aumento, que sería esta. Te muestro. Comencé en esta parte y voy ya en esta. Uno, dos. Terminando la vuelta número dos, que es la que acabo de empezar, que es esta, voy a contar 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y en la vuelta 14 ya me voy a detener para comenzar con las disminuciones. Entonces serán después de esta parte, esta se contaría como la número 1, que fue el aumento más visible. 1, subo con 14 cadenas y voy a continuar. Yo termino esta parte y regreso contigo. Voy a mostrarte aquí, este es un mensaje que me han mandado del gráfico de este punto y por razones pues de que no se ve muy bien, espero que aquí sí se alcance a apreciar. Esta sería la manera en que se va a continuar trabajando. Voy a ampliarlo un poquito para que puedas observar mejor. Esta es la manera en que se va a ir ampliando. Y así voy a continuar las 14 vueltas que se tienen que agregar. Si alguien gusta este gráfico, me puede dejar un correo abajo en los comentarios, su correo electrónico y con mucho gusto les mando esta imagen. Entonces de aquí en adelante se trabajaría hasta este punto, que sería la vuelta número 14 para comenzar con las disminuciones. Bueno, yo regreso en un ratito más contigo.